las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que te mantengas bien informado. La estimación de pérdida nacional por el desabasto de combustible de hasta 18 mil millones de pesos valdría la pena si se acaba el huachicol, consideró José Manuel López, presidente de Concanaco y Servitur. En su visita a la ciudad de León, señaló que hasta ahora las pérdidas empresariales se estiman en 5 mil millones de pesos, más otros 5 mil del sector agropecuario, por lo que esperan que el desabasto acabe pronto. El presidente de Canaco en León, Gavino Fernández Hernández, reiteró que es el sector comercio el más golpeado en la entidad por el desabasto. Se reporta hasta ahora una baja del 60% en ventas en centros comerciales. Que reportan que pueda representar 1.1% del Producto Interno Bruto y que esto representaría alrededor de 18 mil millones de pesos de continuar esta situación. Sin embargo, a pesar de todo esto, creemos que si al término de estas contingencias se acaba con esta situación, se recupera, o sea, o se deja de fugar estos 66 mil millones. Elementos de la Marina, el Ejército Mexicano y las Fuerzas del Estado mantienen un fuerte operativo en las instalaciones de Pemex en Irapuato, lugar donde se encuentra el área de distribución y almacenamiento de combustible. La información hasta el momento es que en las instalaciones de Pemex ya se encuentra un ferrotanque cargado con combustible que podrá contribuir a la distribución y abasto de gasolina para los 46 municipios de la entidad. Helicópteros y vehículos se encuentran haciendo vigilancia al ducto que sale desde la refinería Ingeniero Antonio Amor hasta León, principal vía de distribución del estado. El gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, sostuvo una reunión en las instalaciones de Pemex, en el municipio, en donde aseguró que a partir de lunes estarán llegando más ferrotanques, pipas, por lo que la entidad tendrá los 7 millones de litros que consume al día. Será este próximo lunes cuando arranque el ciclo escolar para la primera generación de alumnos en la prepa militarizada de León. El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo, aseguró que hasta el momento se han inscrito 121 alumnos, de los cuales 81 son hombres y 40 son mujeres. Trujillo confirmó que el avance de la construcción de la preparatoria ubicada en la colonia 10 de Mayo se encuentra ya al 100%, salvo por detalles emergentes en los alrededores, como una obra de zapal que realiza el municipio a través de obra pública. Rubén Sambuesa anotó su primer gol con la Fiera y asegura que lo mejor de todo es el hambre de gloria que ven sus compañeros. Si bien el Club León no ha podido ganar en la liga, se mantiene invicto tras medirse ante los dos equipos de Monterrey, que tiene la etiqueta de ser los más reforzados del campeonato. En la Copa León tuvo un primer tropiezo ante Alebrijes, pero con el triunfo ante Cruz Azul de visita se mete nuevamente a la pelea. Sí, a veces esos equipos son los más peligrosos, ¿no? Los que se vienen a cuidar un poquito más, que mantienen un poco más el orden y porque quieren salir rápido de la situación que están. Nosotros no tenemos que desesperar, si bien nos han dado los resultados en casa de los tres puntos, jugando de la manera que lo vimos haciendo. Dale click a nuestro portal, síganos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.